final de la tabla con 4.900 puntos. Así por que, favor, Miguel Arce, Antonio Pavón, Joshua y Cristian Domínguez, por favor, se quedan acá con nosotros, el resto se va atrás. Uno de ellos hoy abandona la competencia. Puede ser Miguel, puede ser Antonio, puede ser esto... Joshua, por favor, Cristian. Joshua, o puede ser Cristian Domínguez. Vamos, chicos, prepárense. Señor Cristian Domínguez, por favor. Joshua, colóquense. Cristian, porque ya vamos a conocer de qué manera se va a realizar uno acá y el otro día, por favor, Joshua. Vaya al otro extremo rápidamente. A ver, despierta, Joshua. Vamos, chicos. Jefe, lo escuchamos. Muy bien, señor. Ustedes, cuatro, son los combatientes que se encuentran en los últimos lugares de la tabla. Por lo tanto, uno se irá definitivamente de combate. Esto se debe a que no se esforzaron lo suficiente por quedarse en la competencia. En esta oportunidad la eliminación la definirán los cuatro combatientes con las puntuaciones más altas de la tabla. Un paso adelante el señor Mario Hart. Mario Hart. Un paso adelante, Mario Iribarren. Mario Iribarren, un paso adelante. Ellos son los que un paso adelante, Alejandra Baigorria. Alejandra Baigorria, un paso adelante. Un paso adelante, Diana. Diana, bueno, ellos son los cuatro. De ellos dependerá su permanencia o Diana, eliminación jefe, del combate. Diana no está. Diana no está en, ese, en esa oportunidad. No, no se encuentra Diana. ¿Quién? Sería Israel, señor. Israel, parece adelante, entonces. Ustedes cuatro son los que van a decidir quién de ellos abandona la competencia. Ellos que han recibido la menor cantidad de puntaje durante todos estos días serán... Bueno, sí, ahora, ellos, jefe, ellos se van a parar detrás de la persona que quieren que se quede o que quieren que se vaya de la competencia. El punto que tienen que dar, señor, es por la persona que quieren que se vaya. Muy bien. Ok. Muy bien, vamos a acercarnos entonces y rápidamente le pregunto a Mario Iribarren. Tiene que decir por qué, señor. Un punto, dime para la persona que quieres que se vaya y por qué. Muy bien. A ver, venga por acá este Mario Iribarren, venga acá al costado, por favor. Vamos, Mario. Rápido, Mario, no tenemos tiempo. Vamos. Ven, Mario, por favor. Tú eres el primero y nos tienes que decir a quién le das un punto, quién se quiere, quién se tendría que ir, quién quieres que se vaya y por qué. Es difícil, pero tenemos que decidir ya. Vamos, señor. Señor, de una vez. Sabemos que es complicado, son amigos todos, pero en este momento la amistad la tenemos que dejar de lado. Vamos, no hay tiempo, Mario, perdóname. Bueno, lamentablemente el único que es del otro equipo, a pesar que lo quiero como un hermano, Miguel Arce. Miguel Arce, perfecto. Oh. Muy bien, un punto para Miguel Arce. Creo que no hay tiempo para el porqué. Alejandra Baigorria, ven por acá, por favor. ¿A quién le otorgas un punto? Ay. No hay tiempo, discúlpame, vamos, Alejandra Baigorria, pero no hay tiempo. Los otros dos chicos vayan pensando a quién no tenemos tiempo. Señorita Baigorria, de una vez. A Antonio. Antonio, vamos. Mario Hart, venga por acá rápidamente. Vamos. Israel, ven entonces. Vamos, Israel. ¿Tenemos o no tenemos tiempo para hacer todo? Israel, no hay tiempo, ¿a quién le vas? ¿A quién le das un puntaje y por qué? Un punto para que se vaya. A Cristian, porque considero que no realice una buena tarea como capitán. Muy bien, se coloca detrás de él. Mario, uy, ven por acá, por favor. Se está salvando hasta ahorita Joshua. Sí. Y si repite ahorita a uno... Sí. Obviamente, si Mario escoge a Miguel, a Pavón... O el señor Cristian Domínguez, se estaría yendo uno de ellos. Él estaría yendo de la competencia. Por eso se está salvando Joshua hasta el momento. Señor Mario Hart. A Joshua, empatan todos. Uy. Jefe. Jefe, ¿cómo haríamos entonces? Porque está todo empatado, parece. Por favor, adelante con los plumones y las hojas. Esta es la modalidad en la que se va a realizar entonces todos los el chicos, día de hoy. Entonces, los chicos restantes que se encuentran atrás, todos tendrán que poner en este papelito. Se gracioso, señor Hart, ¿no? Cada uno tendrá muy que gracioso poner el nombre de la persona que consideran debería de abandonar la competencia. Rápidamente le doy un papel a cada uno de ustedes. Ahorita le vamos a dar un plumón, ayúdame Zumba a repartirlos. Todos tendrán que colocar en el papelito el nombre de la persona que consideran debería de abandonar la competencia. Lo doblan inmediatamente. No hay tiempo para más, señores. Cuento hasta 10. Joshua, Miguel Arce, Antonio Pavón o Cristian Domínguez. Rápidamente. Uno se va. El nombre. No tenemos tiempo, chicos. Necesitamos que nos digan de una vez, que escriban rápidamente y doblen el papel para depositarlo acá en el ánfora.
Uno de ellos abandona el día de hoy la competencia y lo deciden sus propios compañeros. Uno se va de combate. Vamos, señores, no hay tiempo para más. Vamos, chicos, vengan rápidamente, depositen, vengan. Tienen que doblarlo, señores, por favor, doblen. Recolecte zumba rápido. Vamos a ver. ¿Están todos? ¿Están todos? Sí, métalos, por favor, en... A ver, uno. Bueno, ya para qué lo vamos a meter, igualito. Sí, no, 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 pero... No es necesario meterlo. No es necesario, no. No es necesario meterlo por la pura. No, ver, simplemente vamos a ir, Vamos a leer, creo que hay alguno ahí. Uno se va de la competencia. Muy bien. Bueno, los contamos. Uno... 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Para que vean que cumplo lo que digo. Es la cantidad de participantes que hay atrás. Empezamos, jefe, avión a contar. Un punto para Joshua. La persona que reciba mayor cantidad de puntaje, lo metemos acá ahora, será el que abandona la competencia. Otro punto para Joshua. Uy, Dios mío. Tercer punto para Joshua. Tercer punto para Joshua. Uy, Dios. Lastimosamente, cuarto punto para Joshua. Bueno, si en el siguiente papel sale el nombre de Joshua, creo que ahí estaría todo dicho. Joshua. Yo creo que esto ya no da para más. No hay más que decir, señor. Creo que ya está dicho, lamentablemente. Y quien tiene que abandonar la competencia, con mucha pena y por decisión de sus compañeros, así es combate, lastimosamente. Esto no tiene que ver con la amistad, ni mucho menos, porque sabemos que todos nos queremos acá. Mi querido Joshua. Gracias, Joshua. Y obviamente recibe el abrazo de sus compañeros. El día de hoy nos abandona Joshua de la competencia, que demostró ser y tener un grandísimo corazón y ser una persona buena por sobre todas las cosas. Bastante complicado el momento, obviamente, para todos. Ven. Yo te voy a decir una cosa a ti. Yo me quedé con una frase que tú dijiste hace un tiempo, y creo que refleja lo que eres. Una vez te preguntaron: oye, ¿te molesto que te digan o que te fríen con pavo o cosas por el estilo? Tú respondiste algo que me pareció genial, que creo que es un ejemplo para todos los jóvenes que nos están viendo. Prefiero que me digan pavo a que me digan borracho, drogadicto o que eres una mala persona. Y creo que tienes toda la razón, porque creo que lo que tú has enseñado el día de hoy acá es que tienes un corazón enorme y que definitivamente, si ser pavo es ser buena gente, yo también soy pavo y todos los que estamos acá somos pavos. Y el día de hoy ha venido tu mami. Señora, por favor. Creo que su hijo... ¿Qué quisiera decirle a tu mami que te está viendo? Por favor, pase, sí. Tú dijiste hace poquito dijiste algo muy bonito de tu madre. Ahora me gustaría escucharla a usted. Te lo digo, tiene un hijo increíble, un corazón enorme. Es un buen chico y esas cosas últimamente ya no se encuentran. Lo sé. El orgullo realmente es una gran bendición que me ha dado Dios. Estoy feliz por él, muy orgullosa. Y la verdad que de gracias, ¿no? Que te has tenido una linda oportunidad de estar aquí. Has demostrado cómo eres. Hay mucha gente que te conoce, que te valora, que te quiere. Y la vida es así. La vida te da oportunidades, te pone gente en la, como una bendición, te pone gente para que te dé una lección también. Y bueno, ¿no? Ya me da mucha pena por él, porque está totalmente feliz con este trabajo, realmente él lo necesitaba, pero bueno, así son las cosas, ¿no? En realidad,
la felicito. Eres un buen chico, sigue siendo así. Y no dejes que nada te cambie, porque la verdad que eres espectacular. Te felicito, Joshua. En verdad, te queremos muchísimo. Lastimosamente tenemos que continuar.